¿Qué pedo, perrillos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Ceja, espero que estén muy, pero que muy bien. Y en esta ocasión les traigo un video un poco delicado. No sabía si traérselos o no, pero pues al final tomé la decisión de sí hacerlo para comentarles esto y evitar que más suscriptores o más personas sigan haciendo este tipo de acciones. Se trata de en dos ocasiones de dos suscriptores que me mintieron inventando situaciones delicadas o en este caso enfermedades pues terminales. Alan, ¿qué pendejada hiciste? Que me inventan este tipo de cosas para pues llamarme atención o para jugar conmigo. Y pues realmente pues me parece un poco triste que hagan este tipo de cosas. Anteriormente, ya hace un poco de tiempo atrás, un suscriptor me mintió diciendo que tenía cáncer de piel, para poder jugar conmigo. Me dijo que tenía un mes, no recuerdo muy bien, un mes de vida, creo que me comentó. Y pues obviamente era mentira, era un tipo de chantaje. Y hace poco, unos 3 días atrás, otro suscriptor me mintió diciendo que tenía COVID. Ya saben, esa enfermedad que está ahorita actualmente, una enfermedad pues un poco controversial, muchos creen en ella y muchos no. Pero pues no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de que no me gusta que hagan ese tipo de cosas, en serio, perros. El de el COVID no puedo traerle los mensajes porque me bloqueó y pues en lugar de que salgan los mensajes, sale ahí un tipo de mensaje de Facebook que no muestra los mensajes. Pero el del cáncer sí lo tengo. Obviamente voy a tapar su identidad para que no sea expuesto. Pero pues nada, perros, en serio, no hagan esto. Les voy a mostrar los mensajitos con una partidita de fondo. Y pues nada, perrillos, ahí los dejo con la partidita y con el video. Y neta, no hagan esto, perros, que me decepcionan. Voy a tratar de jugar con todos ustedes, pero no hagan este tipo de acciones, por favor. Los mando con el video. Bye. ¿Qué pedo, perros? Pues ya estamos aquí con los mensajitos, los tenemos tanto del juego como de la página de Facebook. Y pues obviamente voy a censurar su nombre, lo voy a tapar pues para no exponerlo. Pero realmente sí se me hace un poco triste y decepcionante que algunos de ustedes lleguen a este punto con tal de jugar conmigo. Que aclaro que no me molesta que ya quieran jugar conmigo. Lo que me molesta o lo que me decepciona es el camino que toman para lograrlo. A mí me encantaría jugar con todos ustedes, pero pues son demasiados y no puedo jugar con todos. Pero pues por favor no lleguen a esto. Y pues aquí se los voy a leer también. Para que vean un poquito más sobre el tema, se lo voy a leer y se lo voy a mostrar obviamente. Y pues aquí mostramos los mensajitos. Me inicia la conversación con un: "Hey, güey, me quisieron estafar". Una carita triste. "Ah, tengo que decirte algo", me menciona. Ya me dice: "Tengo cáncer y me quedan algunos días". Pues aquí abro el mensaje, ya empiezo a leer. Y me menciona que quiere que me quede con su cuenta. Obviamente yo rápido supe que era mentira. Una persona no va a decir eso así de la nada y que quédate con mis cosas. Pues no. Y pues aquí le digo que no mames, que con eso no se juega. Y pues él sigue insistiendo en que esto es verdad. Me dice que es en serio, me pasáis su número de teléfono y su contraseña, que obviamente voy a censurar. Y posteriormente de eso, me dice que me cuide, me dice que espera que siga creciendo. Y yo le pregunto que cuántos años tiene, me menciona que 15 años. Y le comento que ya está un poco grande para jugar con esas cosas, o sea, ya tiene la noción o la cordura como para decir: "Ah, con esto no puedo jugar". O sea, tiene, ¿cómo se podría decir? Es consciente de lo que está haciendo. Y me menciona que él igual cree que es grande para jugar con eso. Y le menciono que qué tipo de cáncer tiene. Él me menciona que es de piel. Y me dice: "Nunca le creí a mis papás que me dijeron que me daría". Y pues me dio por exponerme mucho al sol. Ya le digo que cuántos días de vida tiene según él. Y me dice un mes, me menciona que no está jugando.
Y le digo que me mande los archivos clínicos del hospital. O sea, obviamente cuando te detectan o cuando te diagnostican una enfermedad de ese grado, obviamente te dan documentos, te dan papeles, te dan pues archivos clínicos como le estoy comentando aquí. Y le digo que si sigue con esa mentira y que eso es mentira, pues lo voy a eliminar. Y él me menciona que por dónde me los va a mandar. Ya le menciono que por la página de Facebook. Ahí le menciono la página. Ahí para los que me quieran seguir, que aún no me siguen, vayan a seguirme. Ya hace poco la recuperamos. Que por cierto, ya le estamos dando la página. La tenía restringida, pero pues gracias a Dios ya estamos con toda la página. Me dolió algo muchísimo que tuve que borrar todos los videos para que me la regresaran. Teníamos videos muy buenos que obviamente lo voy a volver a subir, pero pues el alcance que tenían ya no lo vamos a tener. Obviamente tenían alcance muy buenos de hasta 2 millones de reproducciones, 3 millones, pero pues ni pedo, vamos a seguir con esto que les estaba comentando. Se le menciono que me la mande, él me dice que sí. Y me dice que le apareció un mensaje instantáneo, que es el que tengo en mi página cuando subía cuentas. Y le digo que me mande las fotos. Y aquí me dice que me espere. Vamos a pasar a los mensajitos de la página. Que sí me mandó mensajes. Y a ver, vamos a checarlos por aquí. Por aquí los tenemos. Ok, iniciamos la conversación con un hola, soy yo. Me dice que no me los puede pasar. En la mañana mi mamá ya está dormida y no sé dónde están. Si quieres me puedes eliminar. Ya que te mandé eso, me agregas otra vez si quieres. Un gusto haber jugado contigo. Porque con este jugador ya había jugado con esta persona. Y pues se me hace muy mala onda que me mienta de esta manera y que juegue con estas cosas, siendo que yo ya había jugado con él. Como les comento, no puedo jugar con todos. Y con esta persona ya había jugado y aún así va y se mete a estos temas tan, tan delicados que son las enfermedades y el cáncer, que como les comento, muchas personas tienen este tipo de enfermedades, muchas de ellas están sufriendo, están luchando día a día por salir de eso, y no se me hace justo que nos tomemos esto tan a la ligera como para jugar con ello. Entonces le menciono que esos documentos no se dejan por ahí como si nada, esos se guardan. Sé que estás mintiendo y no sé con qué finalidad lo hagas, pero consciente. No, pero sé consciente, perdón, que con eso no se puede jugar. No te eliminaré, pero piénsala dos veces para la otra. Me dice, perdón, solo lo hice para que me pusieras atención. Nunca nadie me toma en cuenta. No sé si esto lo utilizo como chantaje, pero pues yo me puse en su lugar porque muchas de las ocasiones yo también me he sentido así. Bueno, creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles en las que buscamos un poco de atención, pero pues obviamente esta no es la manera de lograrlo. Yo trato de comprenderlo, le comento que no se preocupe, que ánimo, que no hace falta mentir para llamar la atención de alguien. Ya sabía que lo hacías por eso, pero no juegues con eso para la próxima. Yo me ocupo mucho y sino que créeme que podría jugar todo el día y todos los días contigo, pero no puedo. Y pues él me comenta que aquí no es como el free, eres mi ídolo, güey. Ojalá crezcas mucho, te amo, crack, bendiciones. Y pues ahí como que agarró la onda y me deseó bendiciones, me comentó pues como palabras, así como que ya había agarrado la onda, ¿no? Y pues yo le comento que muchas gracias, que igualmente, y que se cuide mucho, que le eche muchas ganas, perdón. Y pues me desea igualmente lo mismo. Y pues ahí acaba la conversación, porque ya hablamos de otras cositas. Pero pues a lo que voy, perros, no hagan este tipo de cosas, porque pues ya van dos veces una persona con la enfermedad del cáncer y otra persona con COVID. Como les menciono, pues hay personas que están pasando realmente situaciones difíciles y por estas enfermedades, y no se me hace justo que personas se lo tomen tan a la ligera como para jugar con esto, y no voy a caer en eso con ustedes. Posiblemente juegue con ustedes si no hacen este tipo de cosas, si no me mienten y si no juegan con estas cosas. Yo estoy tratando de jugar con la mayoría de ustedes,
Pero también quiero que sean conscientes en que son muchas personas y no puedo jugar con todos obviamente. Pero pues igualmente les agradezco a todos los que me están ahí apoyando. Sé que estas personas no lo hicieron con mala intención, ¿verdad? Solamente querían jugar conmigo, pero pues esa no es la manera. Yo sé que no lo hicieron con malicia. Pero pues no hagan esto en serio, perros, porque sí es muy decepcionante, se podría decir, y muy triste. Entonces, pues solamente les quería comentar esto. Obviamente voy a jugar con muchos de ustedes. Y pues nada, perrillos. Muchísimas gracias. Y no hagan esto, por favor. Y nos vemos en otro video. Espero que les haya gustado la partidita que les dejé de fondo. Que no sé si lo van a ver mucho por los mensajes que les voy a mostrar. Supongo que se los pondré un poco pequeñitos, pues, para que también puedan ver la partidita, que fue una partida muy buena. Es una partida en la que salvamos la partida con algunos compañeros que estaba por ahí. Y obviamente el video ya es viejo porque está el planeador, pero no hay pedo, perros. Espero y les haya gustado. Solamente quería una partidita por ahí de fondo. Muchísimas gracias a todos. Espero y nos sigan haciendo este tipo de cosas. Y muchas gracias a todos los que me siguen apoyando. Vamos a darle a la paginita. Espero la sigan. Y muchas gracias. No olviden dejar su like y suscribirse para más videos. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós.